Hola, 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 Natalia, te veo en la sala, por favor, coméntame si se me oye bien para ver si técnicamente no tenemos problemas. Vale. ¿Estás viendo lo que estoy compartiendo? La diapositiva. La primera. Perfecto. Ok. Gracias. Porque veo que en YouTube parece que algo no funciona. No, no hay transmisión. Bueno, vale. Vamos a arrancar esta presentación del día 7 de julio de 2022. Ya estamos en el mes pasando la meridiana del año 2022. Os felicito a todos con este avance. Avanzamos en la vida, avanzamos en desarrollo de nuestra tecnología que estamos presentando. Hoy os hemos invitado a esta presentación de tecnología. Pasando la meridiana del año 2022. Ahí, de tecnología 22. Uy, uy, uy. Ahora. Bien, y en estas presentaciones básicamente siempre comentamos sobre la tecnología de transporte de hilos que estamos representando por nuestro fondo de inversión Skyward Community. Con vosotros estaré hoy yo, Anna Doroche, inversora, líder activa y socia de Skyward Community, subcoordinadora de desarrollo regional para las regiones hispanohablantes en Skyward Community. Soy líder de equipo de los socios de Argentina, Ecuador, Colombia y México y Uruguay, pero en total nuestro equipo está trabajando desarrollando el negocio en más de 10 países de América Latina. También soy presentadora de webinarios y eventos de Skyward Community en español, entrenadora certificada de Skyward Community. Y hoy os invito a conocer la tecnología de transporte de los que estamos representando. Aquí en esta imagen, en esta fotografía, están observando una de las delegaciones que yo pude colaborar para organizarla, una delegación de El Salvador que trajimos en Parque de Tecnológico de Sharjah. Es una fotografía muy importante y es una de las muchas que han podido participar las delegaciones en Parque Tecnológico de Sharjah para conocer la tecnología en presencia de diferentes países. Han llegado las delegaciones, son numerosas. Exactamente, esta facilidad hemos tenido gracias a la exposición 2020 en Dubái y a la localización de Parque Tecnológico nuestro en un Emirato vecino a Dubái. Y pueden ver incluso en las noticias, en muchísimas noticias que sacamos sobre visitas de las delegaciones desde diferentes continentes, no solo países. Somos Fondo de Inversión Skyward Community, socio oficial para inversiones en transporte de hilos, una tecnología verde, una tecnología amigable con el medio ambiente y esta es nuestra dirección ahora principal, ayudar a desarrollar esta tecnología de transporte innovador. Y gracias a esta tecnología lo que estamos esperando es solucionar las amplias gamas de problemas que tiene actualmente el transporte y ayudar a nuestra ecología, ayudar también a incluso la salud humana y la salud de la flora y fauna, ya que he mencionado, ¿sí?
Y esta es una de las filosofías de Unit Stream Technologies. El transporte debe ser la solución a una amplia gama de problemas y no la fuente. Ahora yo estoy invitando a todos vosotros también a presentarse por el chat. Saludo a todos los que ya están conectados en nuestro webinario, en nuestra habitación en Mirápolis. Muchísimas gracias por acompañarme en esta. En este día, y sé que nos están observando, viendo, conociendo los socios y seguidores de nuestro proyecto desde diferentes países del mundo. En especial, estas presentaciones estamos ofreciendo en idioma español para especial a todos los socios, seguidores interesados que hablan español, que comprenden español, etcétera, etcétera, ¿sí? Y saludo a todos vosotros desde Barcelona, desde España. Los que nos van a ver en la grabación, por favor, también saludan por el chat. Luego yo voy observando quién ha visto de qué país, qué nombres son vuestros. Si sois socios, también pueden marcar desde qué año ya estáis, ya sois socios de nuestro proyecto. Ya que este proyecto lleva ya una historia. Desde 1978 es cuando nació la idea de este proyecto y desde 2014 es ahí donde empezó la historia de desarrollo del proyecto que estamos apoyando. Ahí inició la historia de cuando al proyecto se unieron, gracias al fondo de a los fondos de inversiones creados, se unieron los primeros socios con sus primeros aportes y desde aquel entonces, estos años seguidos hasta el día de hoy, gracias a nuestros fondos de inversión, en nuestro caso Skyward Community, estamos apoyando continuamente a desarrollo de esta tecnología para lograr cerrar las etapas que son desarrolladas en un principio 15 etapas. Actualmente estamos situados en la etapa decimocuarta y nos falta pues realizar nada más y nada menos acabar la etapa decimocuarta y pasar a la etapa decimoquinta y cerrar el desarrollo de este gran proyecto que van a conocer hoy unos detalles. En especial, quiero avanzar que hoy hablaremos en especial sobre los tipos de vías, tipos de raíles que ofrece esta tecnología. Es un bloque dedicado especialmente a este temario y los que no conocen el proyecto de nada, más adelante, por supuesto, yo os ofreceré las fuentes donde pueden más observar y conocer la información, los canales oficiales, los que socios que ya conocen de tecnología, pero quieren y tienen ganas de conocer más. Aquí es buen momento para aprender un poquito más sobre el tipo de los raíles y qué funcionen. Tienen estos raíles. Pero antes hablaremos de qué grupo de empresas están formando están formando este gran equipo que contribuye en desarrollo de tecnología. Entonces, estos son, ya hemos hemos presentado Skyward Community, plataforma internacional de crowdfunding. Sé que ahora muy popular participar en diferentes proyectos de crowdfunding y ya que es una de las oportunidades cuando todos pueden tener la oportunidad de ser partícipe de unos proyectos pequeños o grandes, depende de vuestra decisión, donde quieren participar, pero en nuestro caso es un proyecto grande, internacional. Y nuestra comunidad ya cuenta con más de 600.000 socios en nuestro fondo de inversión, que son de más de 200 países. Imagínense por los años que hemos trabajado, cómo hemos podido expandirse en nuestro mundo. Y Skyward Community está registrado, es un grupo de empresas registradas en
Chipre, Viniato y las Islas de Caimán, que son registros especialmente bien pensadas de dónde registrar la comunidad para proteger a todos los socios inversores y sus fondos en el mejor lugar más seguro, vamos a decir. Uniski String Technologies. Esta es la empresa ingeniera que diseña, construye y certifica el transporte de cuerdas en Bielorrusia. Está situada esta empresa con su oficina central en la ciudad de Minsk. Entonces, quiero hacer exclamación aquí, vuestra atención. Importante que es lo que realmente está financiando nuestro fondo. Todo lo que más adelante van a ver, toda la información, los logros que hemos podido sacar gracias a potencial, por supuesto, de los ingenieros, que son mentes brillantes, todos los que están trabajando en la empresa Uniski String Technologies, y nosotros, los que somos socios de Fondos Cavor Community, aportamos lo que podemos, nuestros granitos de arena, en la financiación de todos estos trabajos. Por supuesto, un ingeniero sin dinero no va a poder sacar a la vida su idea de papel en la vida real. Pues nosotros somos como magos, ayudamos a hacerse la magia y convertir en la realidad las ideas y sueños de los ingenieros. En especial, este es un sueño de un ingeniero del que os hablaré más adelante, por supuesto. Lo presentaré con mucho gusto. Hablando de nuestra empresa, Uniski String Technologies, la empresa ingeniera desarrolladora que tiene sus oficinas, como comenté, en Minsk, pero son unas de las oficinas donde está localizado el personal ingeniero. Aparte, contamos con más oficinas, en total son 36 edificios y unos de ellos están en el parque de pruebas y certificación, también en Bielorrusia, cerca de Ciudad de Minsk, en Marina Gorka. Es un parque tecnológico enorme donde se están realizando todo tipo de trabajos necesarios. Hay fabricaciones, hay laboratorios, todo está en este territorio de 36 hectáreas. Todo es terreno que pertenece a Uniski String Technologies, pertenece a todos nosotros los que somos copropietarios de esta compañía. Parque de pruebas y certificación. Otro más, en otro clima, en otro país, en otro continente. En Sharjah, nuestra compañía tiene otro parque en Emiratos Árabes Unidos de 28 hectáreas. En el territorio de Sharjah Research Technology and Innovation Park, un parque enorme, un parque muy importante a nivel nacional en Emiratos Árabes Unidos, más grande de este país y más reconocido, porque este mismo parque se dedica a todo lo que es la pura innovación, los últimos desarrollos de tecnología en nuestro mundo actual. Y aquí, con el permiso de este estado, tenemos nuestro parque tecnológico y además es un gran privilegio para nuestra compañía. Es un honor estar en este país y poder ofrecer nuestra tecnología a la vista para todos los que quieren conocerla en persona. Así es como está el parque en el plano. Ya hay unas zonas bien desarrolladas. Más a futuro vamos a ver unas de las imágenes de este parque. Y la empresa que está registrada en Emiratos Árabes Unidos es U Sky Transport. Aquí especial esta empresa se dedica a trabajo operativo para promover y desarrollar el proyecto de transporte de hilos en Emiratos Árabes Unidos. Y dando el servicio al Centro de Pruebas de Transporte
de hilos de Sharjah. Cuando estaba iniciando esta presentación, ahí pues habéis observado unas de las fotografías desde dentro de este parque. Y es donde pasaron todas las delegaciones aprovechando las instalaciones a 100%. Aparte, unos de los socios que somos de nuestro fondo de inversión también hemos podido ir a este parque y disfrutar de todo lo que ofrece la tecnología en esta zona. ¿Qué es la tecnología en sí? ¿En qué consiste? En pocas palabras, es un tren eléctrico que podemos ver que se mueve sobre el paso elevado a lo largo de raíles de hilos de alta resistencia. Yo llegué a este proyecto en el año 2020, en junio de 2020. Ahora ya cumplo más de 2 años aquí colaborando con el Fondo de Inversiones Skateboard Community y ofreciendo la información sobre esta tecnología a todo el mundo. Yo muy, muy, muy bien acuerdo cuando mi amiga Natalia Ivanova, coordinadora ahora es de España, me ofreció colaborar en este proyecto. Y me estaba hablando, Ana, es un proyecto de transporte. Es un proyecto de transporte que se mueve como si fuera en el aire y es un transporte de futuro. Yo tenía, digo, ¿qué está diciendo esta mujer? Pero no entiendo nada. ¿Cómo yo puedo aprender de tecnología que está hablando de algo futurístico? ¿Qué será? ¿Qué será? Que no cabía en mi mente todo lo que me estaba pintando en palabra. Pero una vez yo aprendí de este proyecto así como os estoy ofreciendo ahora la información, con los videos, con las imágenes, con las explicaciones de qué es, eso era el flechazo de primera. Enamorada totalmente y realmente entendido todos los detalles de esta tecnología y lo más importante que he comprendido que es una de las tecnologías, una de las empresas que sí tiene el gran lugar en nuestro presente y va a ocupar mucho lugar en futuro cercano y más adelante. ¿Por qué? Incluso durante estos años estábamos viendo bastante información de otros proyectos parecidos. Nos comentaron algunos de los socios o buscamos nosotros igualmente por internet la información y encontramos que sí, que a veces sacan a algunos ingenieros los proyectos parecidos a este. Pero, ¿qué está pasando? No llegan estos ingenieros a lo que pudimos llegar nosotros. Solo pueden a lo mejor sacar un prototipo para demostrar su idea, cómo puede parecer la realidad, pero no avanzan. Entonces, esta tecnología sigue avanzó, sigue avanzando y ya sabemos que no hay un stop para todos los socios nuestros que están apoyando esta tecnología, porque todos conocen de los problemas que tienen ahora los países con el tráfico, con infraestructuras de transporte inclusivo, y esta tecnología sí que puede ayudar a muchos países a tener una vida mucho mejor, incluso tanto a desarrollados como no desarrollados, sí, por su costo. Bueno, tal como comenté, hoy hablaremos más a detalle sobre el elemento básico de esta tecnología, que es hilo raíl. Básicamente es la esencia de este proyecto, la base, es cuando el desarrollador inventó que un raíl puede ser no, realizado no solo de un metal fundido, sino que dentro del cuerpo de riel se puede rellenar con algo, ¿sí? Como fuera un pastel con relleno. Entonces ahí
cuando se dio cuenta que sí, que se puede realizar una tecnología totalmente diferente, y es un invento de los pocos que tenemos en la vida, y repetir lo que ya se ha realizado en este caso ya no es posible, porque ya todo, por supuesto, está patentado, certificado además, y las ventajas, los que están ofreciendo y los avances que tienen en su innovación y con el equipo ingeniero, que son más de 600 personas, solo el equipo ingeniero que está trabajando en diferentes, por supuesto, departamentos. Cada uno departamento trabaja en diferentes direcciones de desarrollo de tecnología. Entonces, crecer tan grande equipo también es un labor muy grande, créanme, porque la tecnología, cuando se inició en 2014, la empresa tenía muy pocos ingenieros, muy poco personal. Empezaron como de 30 personas, luego crecieron a 50, a 150 personas, y así, 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 creciendo el personal. Ahora hasta 600 personas, solo el equipo ingeniero. Entonces, aquí donde estamos observando los resultados de muchos años de trabajo. Y cómo vamos a observar el rail, cómo es por dentro, ¿sí? Ya como os he dicho, es una sorpresa que tiene dentro este rail, ¿sí? Por, a lo mejor, a la vista simple se puede pensar que es un rail básico y cualquiera que estamos acostumbrados ver, pero no lo es. Entonces, es que tiene sus componentes, que básicamente son cuatro: cabeza de riel, relleno, que es un concreto especial que está manteniendo los hilos, que son alambres de acero pretensado, y cuerpo de riel. ¿Qué tiene de especial este relleno? Y en general, ¿para qué lo están rellenaron este rail de todos estos componentes? Entonces, realmente lo que está haciendo este relleno también por dentro es reducir ¿cómo me van a decir? El ruido, ¿sí? Ya que muchas de las veces escuchamos de cómo es los ruidos cuando se mueven los transportes por raíles, y básicamente bastante afecta bastante en cuanto a nivel de ruido, ¿sí? Entonces aquí está minimizado a lo máximo. Y el hilo que está dentro, pretensado, es lo que hace la fuerza para soportar los mayores pesos y grandes pesos de los mismos trenes, incluso con carga y con los pasajeros. Vamos a seguir. Aquí están observando cómo son los tipos de vías. En general, se ofrece tres tipos de vías: carril rígido, semirrígido y riel flexible. Todos tienen su forma, no son siempre de una o de una de una sola forma, ya como aquí pueden observar, y cada uno tiene, por supuesto, su tipo, su función, su destino, su trabajo que realizar. Sí, y depende de diferentes características que tienen sus rieles, pues cumplen para funcionar con diferentes pesos y velocidades. Vamos a ver más adelante. Los que quieren saber más detalles sobre estos, los datos técnicos, todos invitados a la página de Unisys Stream Technologies. Ahí tienen aún más datos. Pero más adelante, por supuesto, compartiré la página donde pueden ver la información. Lo más importante e interesante, aquí ya ven los raíles presentados como son en la vida real. Esto fue en la exposición del año 2018 en Berlín, una exposición muy grande, mundial, InnoTrans. Y aquí conocemos
que riel de hilos es continuo, no tiene juntas de expansión. Y es lo que hace también muy diferente esta tecnología de las demás, ya que es lo que ofrece a rodar al transporte sin hacer este ruido de clac, 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 cuando está la rueda, pasa de una junta a otra, ¿sí? Como no hay estas juntas, pues no hay estos clac, 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 clac clásicos, aunque yo sé que hay gente que le gusta este clac, clac como un sonido de algo tipo romántico, ¿no? En especial en los países de la gente viajaba bastante con los trenes a largas distancias antiguamente, y ahora es como ya hecho historia, ¿no? Y como comentamos, es una como si fuera una estructura espacial de un paso elevado. Ahora, como son tres tipos de vías, pero hay cinco tipos de las estructuras de las vías y están representadas todas las cinco las podemos observar en el Centro de Pruebas de Tecnología de Hilos en Bielorrusia. Y cada una de estas vías pues tiene sus beneficios, por supuesto. Estas son las fotografías reales, como es el parque. Imagínense las dimensiones y todo lo que está ahí construido. Antes de hablar sobre los beneficios de las vías, os ofrezco estas fotografías donde visualmente ya pueden ver que son bastante diferentes, incluso a simple vista, estas vías. Y aquí hay una más, ¿sí? Pues estas son más ligeras, más finitas, más estrechas. Y esta ya es una vía masiva, una estructura fuerte, rígida. Vamos a ver cómo son las diferencias. Entonces, la vía flexible. También esta vía está representada en Emiratos Árabes Unidos actualmente. Y comento que las vías, en realidad, representadas en diferentes países, también no son por querer la empresa instalar dos parques similares, sino que para realizar las pruebas en diferentes condiciones climáticas, en diferentes terrenos. Por ejemplo, ya como pueden ver en esta fotografía, es un clima de Bielorrusia, de zona de los países de este. Y en Emiratos Árabes Unidos, pues habrá arena, habrán temperaturas altas, totalmente diferente el paisaje incluso. Entonces, aquí vamos a hablar de funcionamiento de la vía en las temperaturas bajas, hasta 50 grados. Pueden realizar las pruebas en este parque bajo 50 grados, donde en Emiratos Árabes Unidos pueden realizar las pruebas para las temperaturas más altas. Y en últimas noticias comentaron sobre cómo les han ido las pruebas en temperaturas de más 55 grados de temperaturas. Y por supuesto, no es lo mismo cuando un transporte se mueve sobre el riel cubierto, por ejemplo, sobre la vía cubierta de hielo, como la vía cubierta de arena. Yo creo que las diferencias son comprensibles. Entonces, las características de la vía flexible. ¿Qué son las características principales de esta estructura? Es muy simple de diseño y bajo peso. Yo la vi esta vía con mis propios ojos. Es realmente como, bueno, parece así el tamaño, por ejemplo, de libros, sí, así, el estrecho. Muy interesante el estrecho. Estaba yo observando con los ojos que no me lo creía.
cómo esta vía puede soportar el peso y dentro de un transporte y además con la gente dentro. Es una tecnología brillante, habla de por sí esta tecnología. Entonces, ¿qué sigue? Gracias a su simplicidad de diseño bajo peso, permite construir estas vías en áreas con terreno difícil y en áreas remotas. Y consta de una pequeña cantidad de elementos, pero al mismo tiempo conserva una alta funcionalidad. Tal vía será una de las soluciones más asequibles para organizar la comunicación del transporte entre las ciudades pequeñas, pueblos remotos. Es realmente una solución muy, muy, muy aplicable y creo que va a tener una gran demanda en el mercado. Una vía súper ligera de tubo flexible. Aquí ya estamos, bueno, podemos ver si acercamos un poquito, ya es como en un tipo de vía un poco diferente, ¿sí? Como dice por sí, de un tubo, y realizado con alambre de acero de alta resistencia en su interior. Y debido a la conexión perfecta, el rail es fácil de instalar y el diseño simple garantiza bajos costos de construcción. También es una de las estructuras ventajosas para los pueblos remotos y donde no hay que, por ejemplo, tener una gran capacidad de traspaso de pasajeros, sino que unos traspasos puntuales y ya pueden cubrir las necesidades de movimiento, de desplazamiento de las personas para estas ciudades o pueblos, mini ciudades, vamos a decir así, sí. En el futuro, una estructura de la vía súper ligera puede convertirse en una solución alternativa para los teleféricos. Incluso está hablando el desarrollador Rimitsky Train Technologies. En comparación con ellos, los tramos de tubería flexibles son más fáciles de fabricar y más económicos de mantener. Siempre cuando estamos hablando de transporte, sabemos que el mantenimiento también es un gasto que tiene que soportar cualquiera ciudad, cualquiera pues empresa que está que posee una otra vía o autovía o tramo o por incluso las vías de ferrocarril, ¿sí? Todo tiene que tener su mantenimiento. Y por supuesto, ¿quién quiere gastar mucho? Yo en mi economía de día a día siempre busco de cómo reducir los gastos. Cierto es, entonces lo mismo aplicando en las tecnologías y más en esta que es de uso amplio, de uso común, ¿sí? El transporte es algo que usamos a diario. No podemos ya vivir en nuestro mundo sin algún tipo de transporte. Yo en casa tengo bicicleta, patinetes, patines, coches y usamos además transporte público. La movilidad es principal, es necesidad principal de nuestra vida. Incluso digo ahora que podemos incluir en la pirámide de Maslow, ¿sí? De cómo es la necesidad de una persona para pues vivir según su nivel de vida, pues ahí en la primera ya podemos también incluir necesidad de desplazamiento. Vale, seguimos. La vía semirrígida. La diferencia de la vía semirrígida es su versatilidad y buena capacidad de carga. Ya es una vía un poquito más rígida, más voluminosa, vamos a decir así, sí, y en esta vía se prueban una variedad de modelos como Unicont, Unibus, Unitrack y Unibike. En 2008, 2018, los ingenieros de proyecto mejoraron esta estructura
para que pueda soportar vehículos más pesados. La carga máxima ha aumentado de 4 a 6 toneladas por máquina, solo por máquina. Ajá. Yo creo que los hombres que entienden de esto van a estar muy contentos con esta información. Y continuamos con la vía rígida. Ya es una de las estructuras más masivas destinada a la circulación de transporte urbano y de alta velocidad. El diseño de la vía permite acelerar de hasta 500 kilómetros por hora. Y al mismo tiempo los vehículos pueden moverse a lo largo de una estructura de la vía rígida simultáneamente, arriba y abajo, que es un ahorro en la construcción de una vía adicional. Ahora os quiero preguntar, a ver si pueden recordar de las vías de este tipo, que ahora son múltiples en el mundo, básicamente son grandes puentes. Y por los que se están moviendo los trenes de diferentes velocidades. Hay de velocidades pues interurbanas, hay de velocidades para altas distancias, de altas velocidades y ¿sí? de 300 kilómetros por hora, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de vía están usando? Ahora, en la memoria, recuerden de estos masivos puentes cargados de mucho material. Por supuesto, este material es un precio que han pagado en su día. Aparte de ser muy masivos, los soportes, las vías también son muy masivas, por una parte. Pero por otra parte, ya ven las diferencias. Ahí, en estas vías, se puede moverse el transporte nada más. Sobre un nivel, ¿sí? Por arriba, básicamente, por abajo. Hay en algunos países que sí que hay tecnologías que parecen a esta y el movimiento de transporte es suspendido, ¿sí? De manera como es sobre suelo, pero realmente las estructuras son tan masivas que los proyectos estos que instalaron en otros países no se han duplicado, vamos a decir así, concretamente. Se han realizado nada más un proyecto y se dieron cuenta que no hay más, no pueden invertir más en este tipo de proyectos porque son muy costosos y no son rentables. Lo que es el factor importante en el momento de presupuestar para instalar, para mantener y para los usuarios y para los ciudadanos de dadas ciudades o países, ya que sabemos que muchos gastos también caen a nosotros como ciudadanos en forma de los impuestos. Así que cuando ven una vía de esta inteligencia donde sí se puede usar dar doble uso a una vía, además, en diferentes velocidades, además, en diferentes cargas, no, prácticamente es que no hay límite para uso de esta vía. Es de multiuso, como a mí me gusta esta palabra. Así que es una de las características muy peculiar, de mucha peculiaridad del proyecto de transporte Unitsky, como estamos representando. Y por último, la última vía, la quinta estructura de vía es de carga. Es también una vía, por supuesto, diferente. Ya está destinada para los proyectos de industrias, para ayudar a diferentes industrias, a minería, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver qué es en. ¿Cómo describen los ingenieros esta vía, esta estructura de vía? Los ingenieros del proyecto se centraron en la resistencia de la estructura. De esta manera puede garantizar un mayor volumen de tráfico. Y la vía en el centro de pruebas de Bielorrusia está conectada con la línea de Unitrans,
un transporte de carga de tipo cinta. Además, la estructura de la vía se complementa con estaciones automáticas de carga y descarga. Ya es una solución hecha. Ya es una solución presentada. Solo hace falta implementarla, aplicarla y disfrutar de esta tecnología. Y esto puede ayudar a muchas industrias a recortar los gastos y como a las industrias de, por ejemplo, que se dedican a buscar la materia prima o producir la materia prima, sí. Y luego, como nosotros como usuarios, como consumidores finales, yo me imagino que vamos a tener también muchas ventajas en cuanto a los costos de esta materia que va a llegar, ya que cuando es un producto donde la empresa pues gastó menos de lo habitual, a nosotros el consumidor final también afectan estos gastos. Pues yo espero que cuando ya por fin llegan estas empresas a conclusión de aplicar esta tecnología, vamos a poder disfrutar nosotros también de menor costo de los productos que llegan a nuestras casas. Total, os he explicado qué son las diferentes vías y estructuras de Unitsky String Technologies, de tecnología de transporte de hilos. Y importante recordar y saber que en general lo que estamos desarrollando y lo que estamos trabajando no es solo una vía, no es solo un modelo de transporte, sino que es una infraestructura de transporte, un complejo 100% independiente de tecnología desarrollada con sus estaciones, con sus servicios que se integrados, con sus despachos de control, etcétera, etcétera. Y ahora sí que voy a presentarles a este genio científico e inventor y autor de más de 200 artículos científicos, Anatoly Yunitskiy. Aplausos, aplausos a esta persona que ha creado esta tecnología. Ha escrito 20 monografías y más de 150 inventos en los campos de construcción, transporte, ingeniería y mecánica y en la industria eléctrica y química. Creador de sistemas de transporte espacial y geoespacial, así como de una serie de proyectos de infraestructura de transporte basados en tecnologías de hilos. Además, ahora, Anatoly Yunitskiy tiene 72 años y en su vida ha sido también el jefe de dos proyectos de la ONU en los años de 1998 y 2002, miembro de Federación Cosmonáutica de la URSS. Tengo el gran honor de conocer a esta persona en persona. Tengo el gran honor de recibir incluso el libro de Anatoly Yunitskiy de la mano, como incluso con su firma. Y tengo además más libros de él que también pude recibir de sus manos. Y creo, y así lo es un científico, una mente brillante de nuestro siglo y una persona muy clara en lo que quiere hacer, muy clara en las ideas que tiene y cómo realizarlas. Y es lo que llevó a Anatoly Yunitskiy desde toda su vida y todos los años a conseguir los logros que ahora podemos disfrutar y compartir con todos vosotros que nos estáis observando. Vamos a ir finalizando con la presentación. Ahora a mí me faltaría solo comentar de por qué
también es muy importante esta tecnología. No es solo por ser una tecnología de bajo costo, no es solo porque es una tecnología de con huella verde, sino que esta tecnología también puede salvar al menos 100 millones de personas de las muertes en las carreteras y al menos a 1.000 millones de discapacidad. Alrededor de 1,5 millones de personas mueren en las carreteras del mundo cada año. Imagínense en estas cantidades, incluidas las muertes en hospitales después de accidentes, y más de 10 millones están discapacitados y lesionados. Esas son las estadísticas. Y yo os quiero decir que viviendo en Barcelona y viajamos mucho siempre, los fines de semana solemos salir con familia de paseo a la orilla del mar, al bosque, a diferentes lugares. Y cada semana, cada fin de semana pasa lo mismo. Accidentes de tráfico, accidentes de tráfico. Ay, otra vez está atascada la vía. ¿Por qué? Accidente de tráfico. Entonces es la realidad y la podemos cambiar y la tenemos que cambiar una vez que conocemos de esta tecnología. Sí, que es una realmente, yo cuando conocí de esta tecnología, que se puede cambiar este mundo gracias a lo que estamos haciendo nosotros, la gente pequeña, yo en ningún momento dudé en unirse al fondo de inversión Skyward Community y participar en el proyecto de desarrollo de esta tecnología. Ahora están observando a los trabajadores y directores de esta tecnología en Emiratos Árabes Unidos, en Sharjah, esta vía que está presente ahí. Y la vía esta, la que yo estaba comentando, que yo la vi, es muy súper mega finita. Y fíjense cómo está soportando al peso. Y si fijan muy bien, en centro de esta fotografía está el hijo de Anatoly Yunitskiy, Denis, que está a cargo de este parque. Entonces, con Oleg Zarecki y demás personal que están ayudando cada día también desarrollar y trabajar en esta tecnología. Y aquí el parque tecnológico en Bielorrusia, perdón. Y esta es la foto que amamos todos los socios de nuestro fondo de inversión y todos los que son inversores en este proyecto y copropietarios. Y yo creo que también los seguidores van a amar esta foto porque es la única por su demostración. Fíjense, seis tipos de materia rodante en una fotografía, que de una tecnología, como algunos dicen, de futuro, pero ya es una realidad. Y no son prototipos, son los modelos reales funcionando en este parque, pasando las certificaciones, pasando las pruebas, pasando las mejoras constantes. Y ahora, con gusto, comparto con todos vosotros las páginas principales donde pueden conocer más detalles, saquen screenshot, hagan fotografía, conozcan más información, hay muchos fondos, mucha información muy interesante. Y además os estoy invitando a visitar nuestra página de YouTube. Os pasé aquí el código QR para que lo puedan sacar y conectarse directamente con nuestra página. Pero hoy en especial os quería hacer una atención aquí, que hagan una atención aquí los que son seguidores y socios de nuestro fondo de inversión, que en esta semana cargamos tres nuevos videos, donde están, por supuesto, doblados a vuestro idioma, español, y son súper mega importantes.
En uno de los videos están hablando del desarrollo de los territorios del norte y del Ártico, sus problemas y soluciones. Es un discurso que dio Anatoly Yunitskiy recién en una de las en uno de los foros muy importantes recién. Luego hay un documental medios sobre el transporte de hilos. Oh, no, perdón, no es un documental, es un video donde están hablando sobre los medios recogiendo la información de los medios diferentes que han hablado sobre el transporte de hilos Unitsky en diferentes años y lo que han hablado, por qué lo han hablado y dónde han hablado bien y dónde han hablado mal. Pueden observar en este video que es súper mega importante para aprender que un proyecto de tal dimensión, por supuesto, no puede desarrollarse sin poder sobrepasar muchas dificultades. Y aquí están recogidos unos datos muy interesantes. Y luego sí que un documental donde Anatoly Yunitsky, uno de los periodistas, reporteros más famosos, le tomó una entrevista y podemos ya disfrutar de la parte 2 de esta película. Os invito sin falta a visitar y conocer más información y además en nuestro idioma un gusto escuchar la información. Telegram, nuestro canal. Todos invitados a unirse a Telegram, conocer todas las noticias recientes. Cada día estamos publicando. Por favor, todos invitados. Y como que no puedo destacar que toda tecnología que estamos ofreciendo, todo el proyecto que estamos trabajando, se desarrolla gracias a crowdfunding, gracias a este modelo de financiación. Todos pueden ser parte de nuestro fondo de inversión. Cualquiera persona puede invertir. Créanme que una vez tienen información, están registrados en nuestra página web, ya verán que son muchas ventajas que puede obtener un socio en estos momentos antes de finalizar las etapas de desarrollo. Después de acabar las etapas, cerrar las etapas, no pueden tener, por supuesto, estas ventajas ninguna más personas. Ofrecemos diferentes paquetes de inversiones con plazos. A pago, a pla a, con pagos a plazos, con pagos de a contado, todos y cada uno está libre elegir según su presupuesto cómo quiere apoyar esta tecnología y contamos con más de 600.000 socios inversores en los cuales se encuentran pues la gente de diferentes pieles de colores y profesiones. Ahora, además, un anuncio para todos, para todos, para todos. Sea usted un socio nuevo, sea usted un socio que está participando desde hace tiempo en nuestro fondo de inversión, tenemos una campaña de competición donde pueden sacar unos premios de mucho valor. Cupones que se multiplican por dos las participaciones en las ofertas de los paquetes de inversión. Participar en un sorteo de 1 millón de participaciones. 1 millón de participaciones. Recuerdo que una participación está valorada en $1. Entonces, 1 millón de participaciones de su valor nominal de 1 millón de dólares. Wow, quiero ganar. 20% de las remuneraciones referenciales por el pago de la primera cuota también está dentro de los premios. Libro digital, el ingeniero firmado por Anatoly Yunitsky y su nombre. Y oferta personal con un descuento de 1%, un descuento más alto que puede ofrecer la compañía y más beneficioso. Y lo quiero mucho, y lo quiero mucho conseguir este premio. Entonces, todos, 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 sin exclusiones, pueden formar parte de nuestra gran comunidad internacional. Esta foto no la voy a dejar de cansarme de enseñar a todos vosotros,
porque aquí es donde fluían muchas energías, lataban muchos corazones de diferentes países, de diferentes continentes, nacionalidades, culturas, idiomas que hablamos en el año pasado en el Parque Tecnológico en Sharjah. Y os invito a registrarse en nuestro fondo sin pensar. Una vez ya están dentro, seguro que os enamoraréis de más información o la conoceréis y la tomaréis y podréis tomar su decisión. Pueden solicitar su enlace de registro si tienen una persona que ya está dentro de nuestro fondo de inversión. Le puede ayudar a entender y comprender aún más, aunque tenemos el soporte online 24 horas que también está a cargo de ayudar a todos. Vuestra decisión es el futuro. Comprendan esto. Es el futuro para usted, para la gente que le rodea, para su hogar, que es el planeta Tierra. Con vosotros ha estado Ana Doroche, socia inversora, líder de fondo de inversión Skyward Community. Con mucho gusto, siempre estoy aquí para compartir con vosotros la información. Si necesitan o quieren que os cuente de un temario más específico, invitados todos a escribirme un email o pasarme las preguntas. Con gusto voy a responder vuestras preguntas aquí online en la siguiente semana que voy a dar la presentación de nuevo. En el mismo día, en la misma hora, en el mismo canal de YouTube de nuestro fondo de inversión. Y os recuerdo que hoy hemos conocido de diferentes tipos de vías, hoy hemos conocido de las redes sociales, dónde buscar más información y qué son estas empresas que están desarrollando este bello proyecto. Despido a todos vosotros. Yo que veo que por los chats no hay ningún tipo de pregunta. Y recuerdo que una vez están observando, disfrutando de nuestro webinario, chatean, pongan algunas reseñas si os ha gustado esta información o simplemente salúdannos. Con mucho gusto y muchas gracias. Recibiremos todos vuestros mensajes. Hasta la próxima. To build one, you need a clear sense of purpose and a strong motivation. All that exists in the large-scale competitive program of the SWC Champion. Challenge. Here, every participant can accelerate the growth of their partner structure, gain community support, and win some of the most valuable prizes in the history of SWC. The challenge consists of three stages lasting several months each. Each stage is divided into three levels: bronze, silver, and gold. There are special rewards for reaching the levels. To advance in the challenge and to reach levels, two indicators are taken into account: the number of new people in the first line with an installment from $100, and the sum of points for personal investment or referral accruals. In other words, you do the usual partner work and at the same time find new, like-minded people to join your team and win prizes. You now have the opportunity to collect all the first stage rewards. Immediately after reaching the bronze level, you will be entered into the draw for 1 million shares at the end of the year. And you will receive coupons with the increased value. And that is just the beginning. There is more ahead. At the silver level, you will receive the increased referral accruals and the commemorative book from the founder of the String Transport Project, Anatoly Yunitsky. But all that doesn't compare to the gold level prize. Access to the personal investment offer with the 1 to 100 discount until the end of stage 15. This investment can be used on your own and share with three friends. A great chance to thank your partners for their work. And if your skills are enough to reach gold or silver level at once,
You will also get prizes of all previous levels. It all depends only on you. The gifts do not end there. We also have prepared 3 unforgettable trips with unique program lasting between 5 and 7 days. That is enough time to truly experience and admire the place you will be going to. To go on a trip, you should become one of the most active partners of your region and take a prize in the rating of the strongest of the gold level. There is such an opportunity in each of the 3 stages. The first tour will take place in one of the hospitable Eastern countries. The preparation for the trip is well underway. Created the most comfortable conditions. You will stay in a 5-star hotel, free shuttle service, and attend closed events. In a word, you will get everything to remember this event forever and to energize the whole team with impressions. This is sure to inspire your partners to reach even higher peaks in the future. For the new trips, we have taken the best from past tours that have been held in the United Arab Emirates. Service, support from our representatives, business networking facilities, and an interesting program for everyone. That is what made SWC Travel such a desirable and valuable prize. Sincere emotions of the previous winners speak for themselves. These partners are you in the future. We believe you too can accelerate the development of your structure. Join the ranks of the best and become an example for the large and united Sky World community family. Join the challenge to test your strength, proudly declare victory, and discover the world full of opportunities for you and your team.